Yo creo que entonces las mejor ustedes y luego, oye, Jal, ya están las dos compañeras del Zoom. Bueno, ¿sabes qué? Entonces yo creo que voy a cerrar, o sea, terminar con ellas igual que como con esta mujer, para no estar indiviniendo. Entonces, sería, bueno, ya sería quien, primero Siobhan y luego al último Malin. Vale, dale, gracias. Ya. ¿Ya? Muy bien. Pues buenas tardes a todas, todos y todes que se encuentran presentes aquí y también para quienes están escuchando esta transmisión, pues es un gusto para nosotras realizar esta mesa que sin duda resulta un tanto abrumador en estos momentos y después de tantas cosas que hemos vivido pues en estos últimos 2 años, pero particularmente creo que para los feminismos han sido años, si bien de, como ya decíamos al inicio, ¿no? Como de varios avances en términos jurídicos, si queremos verlo así, pero también de muchas situaciones que van tensando las relaciones entre las feministas y entre la sociedad en particular. Pues bien, en esta mesa que hemos denominado Cultura de la Cancelación y el Scratch, reflexionando desde los feminismos, invitamos a o buscamos integrar un panel en donde podamos hablar en términos generales, particulares, ahora sí que desde lo general a lo particular, sobre lo que es esta denominada cultura de la cancelación y el Scratch como una práctica que vemos cada vez más recurrente, que es una práctica que con mayor frecuencia ocurre particularmente y será también, ¿verdad?, por motivo de la pandemia, cada vez vemos más en las redes sociales, mediante hashtags o mediante tendederes, digo, ahorita ya lo veremos con las compañeras. Entonces buscamos justo esta mesa, como ya lo decimos, ¿no? Reflexionar sobre qué es esta cultura de la cancelación como castigo. ¿Cuál es la relación de la cultura de la cancelación y el escrache con el feminismo? Y también, ¿cómo debe o cómo podemos ver desde los feminismos a esta cultura? ¿Por qué recurrimos a ella? Y si la cancelación permite a las personas, pues canceladas, reflexionar sobre lo que hicieron, ¿no? Que es un poco lo que ya veíamos desde la mesa 1. Cómo este tipo de prácticas o cómo lo que quizás a lo que nos gustaría aspirar un poco más es hacia el diálogo, hacia la construcción de diálogos, hacia la construcción de la reparación, hacia la materialización de nuestro sentido de la justicia. Entonces, ¿será que la cancelación, qué papel ocupa frente a todas estas cuestiones? Pues bien, sin mayor preámbulo, iré presentando a las panelistas. Primero, señalar que, bueno, darle un crédito a Fondo Semillas, quien también se encuentra o ha colaborado, ¿verdad? O quien ha coadyuvado, pues, a la Círcula Feminista para la realización de este foro, así como el CIEG y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, comenzaremos con Ana Velázquez. También me gustaría señalar que, bueno, tenemos aquí algunas compañeras y tenemos otras dos compañeras más en Zoom. Entonces, vamos a comenzar con Ana Laura Velázquez, quien es originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, la tercera de 5 hermanas, por lo que la sororidad y el apoyo entre mujeres es parte fundamental de su vida y el principal motivo para integrarse al feminismo. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en Derechos Humanos por la UNAM, cuenta con estudios de género, derecho y sexualidad por el CIDE, maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, cursando dicha maestría como becaria del CIVNIC 2020-2021. Y pues bueno, Ana colaboró en diversos organismos de defensa y protección de derechos humanos. Se ha desempeñado como abogada en el área jurídica de ideas, litigio estratégico en derechos humanos, y fue secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Es cofundadora y abogada de la Círcula Feminista,
Y Ana, tienes hasta 10 minutos para que nos compartas tu postura sobre el tema. Gracias. Bueno, estoy todavía como abrumada por la mesa anterior y ahora es como cambio de tema, pero en realidad no es un cambio. Creo que viene muy de la mano lo que voy a compartir aquí con algunas de las reflexiones que se hicieron en la mesa previa. En la invitación que nos hicieron llegar, que en realidad yo hice y que cuando estaba preparando mi ponencia dije, ¿en qué me metí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice estas preguntas? Pues acá la invitación es a que en esta primera ronda expongamos desde qué postura o experiencia hablamos respecto a los scratches y a la cultura de la cancelación. Y sí les quiero compartir que a mí me genera muchos sentimientos encontrados. Estoy incluso ahora mismo como nerviosa de compartir lo que di aquí. Digo, bueno, en una de esas salgo cancelada por hablar de la cultura de la cancelación. Pero creo que es importante comentarlo y compartirlo, y estamos en este momento en el que tenemos que hacer como estos espacios y pausas para decir hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, les comparto un poco desde dónde es que yo pienso y yo entiendo las cancelaciones y los scratches. Durante varios años yo trabajé tanto de forma remunerada, también de manera pues como voluntaria, asesorando y representando casos de violencia de género, de violaciones sexuales, abusos sexuales, y acosos inclusive. Entonces fue durante esos años en los que yo pude constatar de primera mano las condiciones terribles que se viven en las fiscalías cuando una mujer va a presentar una denuncia, en el caso en que sí va, en el caso en el que toma ese valor y esa fuerza y aún sabiendo esas terribles condiciones acude a presentar las denuncias. Pero no solo para las mujeres que denuncian, sino también las personas que trabajan en esos espacios viven condiciones terribles, están en condiciones laborales y permanentes terribles, porque básicamente es su espacio de trabajo y es su tiempo de trabajo en el que están ahí. Bueno, entonces esto que voy a compartir un poco más a detalle no es nada nuevo, porque ya lo sabemos directa o indirectamente, pero vale la pena compartirlo porque es precisamente desde esas vivencias desde donde hablo. Voy a hablar primeramente de manera muy rápida las condiciones a las que se enfrentan quienes denuncian ante los sistemas de procuración de justicia. Y voy a hablar precisamente sobre estas fallas de los sistemas que llamaremos sistemas formales para entender por qué terminamos acudiendo a sistemas alternos y autogestionados de denuncias e incluso de sanciones, como el escrache y como la cancelación. Hay un montón de historias de mujeres y jóvenes que acuden a las fiscalías y que en primer lugar, el primer paso es que se les niega a que se reciba su denuncia. Y esto también yo lo conozco de primera mano. Conocí casos en los que decía que no se recibían casos de denuncias de violación por escrito, porque tenía que ser verbal, aunque se hacía en este caso como una estrategia de evitar la revictimización. Hay casos en los que se dice que la fiscalía no es la competente porque no es la especializada, que no es la correcta porque no es la delegación, la ciudad, el estado competente. Incluso hay casos en los que conozco también un caso de violación que le dijeron que no, que la violación era una falta administrativa, no un delito, que se fuera al juzgado cívico, no a la fiscalía. Bueno, hay un montón de ejemplos de estas malas prácticas, obviamente todas ilegales, en las que se niega este primer paso de recibir la denuncia. Incluso, y esto lo comparto también además de acompañar casos, yo en algún momento, yo misma fui víctima de violencia sexual en la vía pública. Yo ya habiendo sido abogada y acompañando estos casos, pues me tocó, como a muchas mujeres nos toca, y cuando yo fui, en este caso como víctima, a presentar la denuncia, pues me tocó vivir en carne propia todas estas terribles experiencias. Y les comparto de manera muy rápida las cosas que destaco como lo peor. Me hicieron contar como 10 veces lo que me había pasado. No solo eso, me hicieron actuarlo. ¿Cómo había ocurrido el hecho de violencia? Me querían carear con mi agresor. Me hicieron un examen médico totalmente innecesario en el que tuve que mostrar mis partes íntimas a la médico legista. Bueno, el espacio obviamente de la fiscalía era un espacio totalmente indigno, horroroso. Duré 12 horas solo en el primer paso, que era la presentación de la denuncia, ¿no? Y esta información que comparto va más allá de vivencias personales y va más allá de las cosas que yo sé o que me pasaron. Hay también datos que refuerzan y que respaldan esto que a todas nos ocurre en mayor o menor medida cuando nos enfrentamos con estos sistemas de procuración de justicia. Y voy a compartir algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización, ENVIPE 2021. Muy rápidamente, solo para respaldar
con evidencia que lo que estoy diciendo no es la excepción. De la tasa de delitos sexuales, según esta encuesta, por cada 100.000 habitantes hay 3.140 mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales, en comparación con 246 hombres. Esto nos demuestra que obviamente hay una sobrerrepresentación de mujeres víctimas de delitos sexuales. Además de esto, de acuerdo a esta encuesta, en el 77.9% de los casos de violación y en el 96.8% de los casos de hostigamiento o intimidación sexual, no se presentó una denuncia o bien no se inició una carpeta de investigación. Y a continuación les voy a compartir los motivos que se desprenden de esta misma encuesta. Cuando las personas que sí presentaron denuncia, no solo por delitos sexuales, sino por todo tipo de delitos, se les preguntó qué había pasado con su denuncia, en el 48% de los casos la respuesta es que no había pasado nada. Quienes sí se animaron a dar ese paso, presentar la denuncia y pasar por todo este proceso horroroso que les comparto, en casi el 50% de los casos no ocurrió nada. Solo en un 3.8% hubo reparación del daño. Cuando a las personas que no habían denunciado se les preguntó por qué no habían denunciado, el 33.9% dijo que no, que lo consideraban una pérdida del tiempo, y el 14.2% dijo que no confiaban en la autoridad. A esto se suma que las personas que sí van, inician un proceso y que incluso están en prisión por estos delitos, y esto ya se compartía en la mesa, tenemos una gran cantidad de casos que ni siquiera están sentenciadas. Esto es, las personas están en prisión, pero no se les ha demostrado que efectivamente se cumplió, son responsables, perdón, de ese delito. Entonces, en el caso de abuso sexual, actualmente, de acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población Penitenciaria del Fuero Común del INEGI, había, de acuerdo a este último censo, 4.586 personas privadas de libertad por abuso sexual, de las cuales el 50% no tenía sentencia. Violación, 40.586% de personas privadas de libertad, de las cuales 31% no tenían sentencia. Feminicidio, 2.497 personas privadas de libertad, de las cuales 52% no tenían sentencia. Esto es, de estos hechos de violencia sexual en los cuales sí se inicia el proceso, las personas están en la cárcel, pero sin esta sentencia, sin la certeza jurídica de que efectivamente hayan cometido estos delitos. Ahora, retomando el tema de las condiciones laborales a las que se encuentran estas personas que laboran en los sistemas de procuración de justicia, yo creo que es bien importante visibilizarlo, porque yo he sido servidora pública y también una sabe qué es lo que hay detrás de ese Estado que no opera correctamente y que no opera con la sensibilidad. Y lo voy a mencionar de manera muy rápida con el objetivo de recordar que detrás del Estado hay personas. Y muchas de estas personas son precarizadas y trabajan en condiciones vulnerables. Y eso también yo lo pude constatar cuando acudía constantemente a las fiscalías. En primer lugar, las cargas de trabajo que tienen son inhumanas, son totalmente inatendibles, las rebasan y básicamente sobrepasan esas capacidades que tienen de atender los casos, ya no digamos a detalle, simplemente de darles un seguimiento. Las instalaciones en las que trabajan son también, salvo muy contadas excepciones, son instalaciones terribles en las que ni siquiera tienen acceso a baños con agua y papel higiénico. O sea, son cosas terribles cuando piensas que ese es tu lugar del trabajo, en el que pasas aparte jornadas de más de 12 horas y no puedes ni siquiera tener un acceso a un baño digno. Y bueno, esto se suma a la carga mental de estar conociendo todos los días casos de violencia sexual y que tu trabajo sea pues darle atención a estos casos. En resumen, no hay incentivos por ninguna parte para que el trato a las denunciantes sea satisfactorio, porque ni el personal tiene esas mismas condiciones para atender a quienes van a denunciar, y quienes sí van a denunciar se enfrentan con un sistema que te maltrata, te revictimiza, y que cuando ya das ese primer paso, pues el seguimiento al caso no es adecuado y en la mayoría de las veces ni siquiera llega a un resultado deseado. Ahora, respecto a mi postura en cuanto al escrache y a la cultura de la cancelación, dije todo esto como un antecedente para dejar muy claro que estoy consciente de las terribles condiciones que existen para denunciar por esto que llamamos la vía formal. Estoy consciente, además, del desgaste económico, psicológico que esto implica. Y vamos a hablar un poquito de qué entendemos por la cultura de la cancelación y por escrache.
De acuerdo a Pérez Balbi, cuando hablamos del escrache, es un término que implica romper la cara, poner al descubierto a alguien, señalar culpables. Es decir, marcar en su barrio o en su lugar de trabajo o en su espacio social a quien es considerado como responsable de algún delito que aún está impune. De acuerdo con esta autora, el escrache se presenta como una forma de protesta popular y política cuya naturaleza es la del ritual de humillación que produce el sufrimiento o daño a una persona. Esto se presenta no únicamente en redes sociales, como lo vemos ya ahora de manera cada vez más frecuente, sino que también puede ser en que se irrumpe en un espacio donde la persona a la que se quiere escrachar está dando una clase, una ponencia, en los tendederos. Digamos, no hay como una limitativa para hacer esa exposición. Y cuando hablamos de cancelación, entendemos que es el rechazo, expulsión de grupos sociales, redes sociales, inclusive espacios laborales y un repudio generalizado hacia una persona. Esta cancelación en muchas ocasiones no es solo hacia los actos que comete esta la persona, y creo que esto es clave, sino hacia la persona en sí misma. No se señala que la persona cometió un mal acto, sino que la persona es mala y se reprueba a la persona en general. Ahora bien, el monopolio del poder político y jurídico con legitimidad y la fuerza suficiente para hacer cumplir las obligaciones e imponer castigos es una de las características del Estado moderno. Sin embargo, si este poder que le concedimos al Estado no está resultando efectivo por las razones que ya señalé, es comprensible que se busquen vías alternas, en este caso para hacer denuncias e incluso para sancionar a aquellas personas que han cometido violencia de género. En este sentido, yo veo en el escrache como una alternativa autogestionada para denunciar, y que en ocasiones, incluso por medio del estigma que se genera, también el escrache en sí mismo se vuelve una sanción y un castigo. Lo mismo con la cancelación. Es básicamente arrancar ese monopolio de poder punitivo al Estado y decir, no lo estás haciendo bien, nosotros intentaremos hacerlo por nuestros medios. Ahora, atendiendo a la pregunta de cuál es mi postura ante los escraches y la cultura, la cancelación como una respuesta ante las violencias de género, entiendo por qué ocurren, entiendo la frustración, la rabia de quienes lo hacen. Sin embargo, en lo particular, debido a la naturaleza punitiva de estas prácticas y a razones que enumeraré más adelante en mi siguiente espacio, no estoy de acuerdo en legitimar ni incentivar el escrache ni la cultura de la cancelación, y como ya les dije, en mi siguiente turno voy a exponer más a detalle mis razones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Pues creo que fue muy buena idea abrir contigo, porque justo nos das como este panorama de, es decir, el escrache, la cancelación, no es que surge de la nada, ¿no?, sino que existe todo un antecedente, todo un bagaje que desde la mesa número uno todas las ponentes nos lo pusieron como muy claro. Este sistema nos atraviesa, nos revictimiza. Entonces surgen estas pues formas autogestivas de alguna manera de si bien no obtener esta sanción en términos punitivistas, de privación de libertad, al menos, pues cuando menos una sanción social. Sin embargo, creo que también, y eso quizás ya más adelante lo profundizarás en ello, si esta forma autogestiva, esta sanción social puede ser la vía o no, y también, ¿verdad?, cuáles son las precauciones o las inquietudes, los riesgos de activar esta vía. Entonces, bueno, seguimos con nuestra mesa. En segundo lugar, vamos a platicar con Valeria Angola, que hoy nos acompaña. Ella es afrocolombiana y mexicana, antirracista, cimarrona. Estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y danza contemporánea en la Facultad de Artes en Bogotá, Colombia, y en la Escuela Olinyolitzi en la Ciudad de México. Fue curadora de la exposición Intersección, un diálogo entre antropología y arte contemporáneo en 2018 y Miradas Negras en 2019. Actualmente es columnista de Malvestida, integrante de la colectiva antirracista Afrontera y podcastera en Afrochingonas. Ha impartido cursos, pláticas, talleres para Reebok, Heinz, Citibanamex, Google, así como para las universidades y escuelas públicas privadas en México y Colombia. Y pues el día de hoy nos acompaña en esta interesante mesa. Adelante, Valeria, tienes hasta 10 minutos. Gracias.
Pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de compartir con ustedes sobre este tema que, bueno, a mí en lo personal me ha atravesado muchísimo. Es un tema que yo empecé a discutir, a debatir en mis espacios con mis amigas, amigues, en mis espacios colectivos de Afrontera, Afrochingonas, precisamente porque nos tocó, nos llegó. Yo fui escrachada de una forma brutal en redes sociales, junto con mi hermano, que es un hombre negro, también antirracista, que hace también activismo desde Alemania, él vive allá. Pues hasta que nos tocó este dolor del escrache, de la cancelación, es que yo comencé a cuestionar sobre qué significa, cuáles son sus alcances, sobre los usos, el significado, etcétera, ¿no? Pues sí, quiero comenzar con eso, ¿no? Diciéndoles que principalmente esa cultura, es importante hablar de la cultura de la cancelación, porque la cultura de la cancelación, si le vamos a llamar así a esta práctica dañina y violenta interna dentro de los movimientos sociales, está destruyendo los procesos de organización de los movimientos sociales. Tenemos definitivamente que encontrar otras maneras de resolver y diligenciar nuestros conflictos internamente, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos sentemos, ¿no?, a debatir, a discutir y a preguntarnos qué significa esta cultura de la cancelación. Pero yo no sé si a esto llamarle cultura de la cancelación, a esto que me estoy refiriendo, porque no sé si ustedes han visto, ¿no?, los debates en redes sociales. Hay ciertas personas que dicen que la cultura de la cancelación no existe, que es una teoría de conspiración de la derecha, ¿no?, para de la derecha, que también apela a este término para seguir reproduciendo discursos que son violentos, que son coloniales, que son racistas, que son homofóbicos, que son transfóbicos, que son profundamente violentos, ¿no?, hacia esas poblaciones marginalizadas históricamente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de cultura de la cancelación a un personaje como Trump, tendríamos que preguntarnos si la cancelación realmente tiene efectos sobre una persona como Trump, ¿no?, o como Coco Chanel, que yo no sé si ustedes sabían que esta diseñadora, ¿no?, esta casa de modas ha sido muy racista de forma explícita, y que a pesar de que se habían o se han organizado boicots constantes hacia estas figuras con muchísimo poder, la cancelación nunca les toca, ¿no? Pero para mí el principal problema de la cuestión de la cancelación es cuando llevamos estas prácticas al interior de nuestras comunidades. Para mí ahí es donde deberíamos preguntarnos por esta práctica, ¿no? Entonces, les quiero comentar también que hace unos meses yo compartí mi postura sobre la cancelación, mi preocupación sobre la cancelación, y alguien justamente me dijo: eso no es cancelación. A lo que te estás refiriendo, esta manera dañina de querer solventar los conflictos a lo interno, no es cancelación. La cancelación es una teoría conspirativa de la derecha que apela a la libertad de expresión para seguir siendo racista y violenta, ¿no? Y me comentaron, vean cómo es la historia, y esto yo lo quiero investigar un poco más y lo podríamos pensar de pronto en conjunto nosotras que estamos aquí, porque me contaron que justo este término de cancelación viene de Estados Unidos, precisamente a raíz de una canción en los 70s que se llama Your Love is Cancelled, ¿no? Tu amor está cancelado. Y es una canción, me parece que es como una especie de funk, que componen personas negras en Estados Unidos como una forma jocosa de decir: bueno, ya no quiero andar contigo, ya no voy a ser más tu amiga, tu amigo, etcétera, o no quiero ser más tu amor, pero una manera como jocosa de hablar de que ya no vamos a continuar con un lazo, una relación de amistad o de amor o lo que sea, ¿no? Entonces, justamente para que vean cómo es de
cabrona, perdón la grosería, la blanquitud, que roba y que apropia estos términos, ¿no? Estas palabras, estos sentidos, estos elementos, ¿no? De las culturas, bueno, afroestadounidenses en este contexto del norte global, y bueno, aquí también pasan en México, por supuesto, y toman, ¿no? Este concepto y lo empiezan a utilizar cuando los grupos de personas negras, denuncian racismo, ¿no? Y entonces se apropian de este término que digamos es una expresión común que utilizan las personas negras en Estados Unidos para, como les decía, seguir apelando a este a la libre expresión, ¿no? Para seguir siendo racistas. Entonces yo no sé cómo llamarle a esto, ¿saben? Yo no sé cómo llamarle a esto porque definitivamente sabemos, ¿no? Que a nivel interno reproducimos ciertas violencias, ¿no? De aislar, de expulsar, de silenciar, de eliminar la existencia social del otro cuando tengo un conflicto personal o intelectual o teórico con otra persona con la que comparto en un espacio, ¿no? Entonces, yo tengo ahí como que no sé cómo nombrar esta cultura de la cancelación, si me refiero a qué me estoy refiriendo, cómo le voy a llamar. Todavía creo que estamos como en ese proceso también de construcción colectiva en el que necesitamos construir un nombre, un término para referirnos a este tipo de violencias, ¿no? Exactamente. Y que también nos hace preguntarnos, ¿no? Bueno, nosotras en nuestro espacio colectivo nos consideramos abolicionistas carcelarias, antipunitivistas, y también en esa medida creemos que lo más coherente o lo más congruente sería preguntarnos de qué formas hemos interiorizado el monstruo del racismo, ¿no? El monstruo de la blanquitud. Pensamos, ¿no? Que si estamos en contra de los aparatos del Estado, como las cárceles o la policía, no podemos permitirnos que dentro de nuestros espacios repliquemos el mismo tipo de relacionarnos adentro, ¿no? Entonces, bueno, a falta de otro término, yo me refiero a la cultura de la cancelación para hablar de justamente cómo dentro de nuestros movimientos, dentro de nuestros espacios, estas violencias se practican y que al final, ¿no? Lo que sucede es que nuestras colectividades se fracturan, se desintegran, ¿no? Y que dejamos de caminar juntas y juntos. Es difícil encontrarnos, ¿no? Es difícil reunirnos, es difícil superar esa individualidad, ese ego que es profundamente colonial, que nos hace creer que somos uno, que somos solamente seres que viven de forma individual y juntarnos en colectivo ya es un reto, ¿no? Y ahora tenemos el reto de cómo superar esas diferencias y sin caer, ¿no? En la reproducción de esos monstruos racistas como la policía o la cárcel. Entonces, yo he identificado, ¿no? Que dentro de esta cultura de la cancelación existen como dos grandes formas de practicar esta cultura de la cancelación, una que es pública y una que es privada, ¿no? Y la pública podría caer, por ejemplo, el escrache que ya Ana nos comentaba, ¿no? Un poco del contexto del origen histórico del escrache, en donde se coloca la fotografía, el nombre de la persona que violenta, que es agresora, ¿no? Y se describe el hecho, esta persona al día tal me hizo tal, tal, tal. Puede ser una denuncia, un escrache que es anónimo, pero igualmente puede no serlo. Y por el otro lado, encuentro también otra práctica que es privada dentro del mundo de la cultura de la cancelación, que es justamente el chisme, el rumor, ¿no? Esto que sucede por debajo de la mesa, esta información que pasa, ¿no? A través de mensajes, a través de indirectas en redes sociales, por teléfono, yo qué sé, ¿no? Y yo creo que el chisme también, ¿no? Ese chisme es muy destructivo, esa información que podemos hacer circular, ¿no? Quizá de forma indefensa, sí, pues no...
Sí, pues que tiene, que sí puede causar mucho daño y justamente puede causar esa fragmentación interna que nosotras y nosotros procuramos en nuestros espacios colectivos, ¿no? De organización política, justamente para vencer el racismo, ¿no? Entonces, pero quiero decir que a pesar de que yo identifico como estas dos expresiones, una pública y una privada de la cultura de la cancelación, ambas son igualmente dañinas, ¿no? Y me parece que sí hay un daño que es muy personal, ¿no? Que es un daño que ataca precisamente a la persona y que no procura justamente por resarcir los daños que se pueden cometer, ¿no? Y por último, me gustaría finalizar. Yo creo que las redes sociales sí tienen muchísimo que ver, ¿no? Creo que el uso exacerbado de las redes sociales en los últimos 2 años con la pandemia tiene muchísimo que ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo le invertimos, ¿no? a pasar en internet? Creo que tiene muchísimo que ver con esta explotación de la cultura de la cancelación en los últimos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Pues bien, creo que pones, ahora sí que pones en la mesa literal algo que es fundamental. Es los efectos de la cultura de la cancelación, pues ¿para quién? ¿Para quién? Y de qué manera incide y permea. Y otra cuestión que me parece dentro de lo muchísimo que nos mencionas es ¿de qué formas se ha interiorizado todo esto que nosotras como feministas buscamos romper, desquebrajar? ¿De qué manera? Pues claro, el haber interiorizado mucho de las formas, de la blanquitud, de la discriminación y todo, ¿de qué manera lo estamos también reproduciendo? Y debemos de tener, de ser como muy cautelosas y justo eso, ¿no? En lo individual y en lo colectivo, permanecer alertas para pues simplemente no reproducirlo. Y que, claro, ¿verdad? Porque sí, simplemente todos estos procesos pueden incluso llegar a tener efectos no deseados en pues incluso al interior de, pues de, como en lo individual también y como mujeres feministas. Y pues bien, como ya les indicaba, buscamos justo una mesa en la que escuchemos todas las voces. Y por eso invitamos a las integrantes del Comité Feminista UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos aquí con Guadalupe Galindo y Elin Peralta. Lereta, un poco tanto de este Comité Feminista como de la semblanza de ellas. El Comité Feminista es una organización estudiantil de mujeres diversas creado en julio de 2019, con el objetivo de incidir dentro y fuera del espacio universitario de la UAM. Trabaja en visibilizar y sensibilizar a la comunidad, en especial a la universitaria, sobre las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres, y esto lo hace a través de webinars, conferencias y encuentros sobre feminismos, género y autocuidado. Guadalupe Galindo es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Asimismo es activista feminista, miembro activa de este comité e integrante del Tercer Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Alin Peralta es pasante de la Licenciatura en Comunicación Social de la UAM, Unidad Xochimilco, y estudiante de la Licenciatura en Derecho de la UNAM. Es activista por los derechos de las mujeres, cofundadora y miembro del Comité Feminista UAM también, exconsejera divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, asistente de producción en el programa Igualdad Sin Rollo del IMER, y se ha desarrollado en la realización de investigaciones con perspectiva de género en medios de comunicación. Pues bien, les cedo el uso de la voz, ya ustedes se organizarán y tienen hasta 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, desde el Comité Feminista UAM queremos agradecer la invitación a este foro, que creemos que socialmente es necesario hablar sobre la cultura de la cancelación y los scratches, también como el tendedero. Nuestra ponencia será más enfocada al ámbito universitario.
Y como mujeres organizadas dentro de estas universidades hemos presentado y vivido diversas formas de violencia contra nosotras. Debido a esto, se da la necesidad de buscar una forma de hablar y externar pues estas vivencias y estas violencias. Como ya lo mencionaba, el Comité Feminista UAM tenemos tres ejes de trabajo principales e importantes, que es la sensibilización, la visibilización y la denuncia. A partir de esta denuncia, se busca hacer un vínculo con la universidad al buscar que se realicen denuncias vía institucional. Sin embargo, muchas veces para estas instituciones parece no importarles las violencias que nos atraviesan, y que una denuncia tenga su debido proceso y que tenga como resolución algo favorable para la sobreviviente, ya que este proceso suele ser muy tardado y muchas veces revictimizante. Por eso, a pesar de todo el trabajo que se ha realizado como comité y dentro de la universidad, como son la creación de protocolos, la creación de talleres que buscan sensibilizar y visibilizar acerca del tema, el sistema y quienes lo integran siguen existiendo dentro de una dinámica patriarcal y machista, y es por eso que desafortunadamente la justicia no llega para todas, además de que es muy importante hablar de que no todas tenemos la misma noción sobre qué es la justicia. Por eso nos hemos visto obligadas a tomar otras medidas, las cuales conlleva exponer a los agresores pública y socialmente, ya sea en tendederos físicos o virtuales. Muchas veces hablar de nuestras experiencias es recuperar nuestra voz. Cada una tiene un proceso de sanación diferente porque venimos de diferentes contextos. Las mujeres que realizan una denuncia, ya sea de forma jurídica, institucional o social, llevan un proceso interior que puede resultar muchas veces doloroso y confuso. Por eso, en el momento en que las sobrevivientes se acercan a realizar estas denuncias, se sienten escuchadas tanto por la colectiva como por las mujeres que las leen en redes sociales o de forma presencial, ya sea en tendederos. Además, es la materialización de un valor que consideramos esencial para el movimiento, el cuidado de las otras. El tejer redes entre mujeres sabemos que salva vidas, y muchas veces de estas experiencias animan a otras a buscar su propio significado de justicia, o les ayuda para mirarse así y descubrir que también pueden estar viviendo dentro de estas dinámicas que son violentas. Además, creemos que rompen un mito de que las mujeres debemos estar siempre confrontadas, pues al tener agresores en común se forman redes que las sobrevivientes se puedan fortalecer y que puede generar procesos de construcción a partir de esta clase de denuncias. Contrario a lo del sistema y las instituciones nos enseñan, las vivencias personales son elementos políticos. Los escraches realizados ponen en foco a los agresores, lo que hace que se identifiquen patrones de violencia ejercidas por ellos, y en algunas ocasiones que se generen denuncias formales que al acumularse puedan causar que se remueva del cargo a la persona que ejercía la violencia, hablamos en el ámbito universitario. En el caso de nuestra colectiva, al realizar un tendedero se generaron denuncias formales que ocasionaron el despido de un profesor y generaron un precedente para otras colectivas, como son nuestras hermanas de la Universidad Pedagógica Nacional, de la colectiva Violeta, en donde este profesor se encontraba pues contratado. Bueno, también creemos, por otra parte, que los escraches visibilizan otras formas de violencia que normalmente no son contempladas dentro de reglamentos o protocolos, ya sea la violencia psicológica o el discurso de odio, que muchas veces está disfrazado de libertad de cátedra o de pensamiento. Sin embargo, sabemos que el patriarcado es muy hábil y ha encontrado elementos que han intentado callarnos. Ejemplo de eso es la criminalización que aún existe por parte de las autoridades o de las instituciones hacia las colectivas o compañeras que realizamos los escraches, ya que las instituciones protegen más su buen nombre que a sus alumnas. Para contrarrestar esto, hemos aprendido que el autocuidado es otra forma de resistencia y nos hemos dotado de herramientas tanto jurídicas como sociales
ya sea como la confidencialidad en las denuncias, la socialización del derecho para entender cómo realizar una escrache de manera que tengamos el menor riesgo posible tanto a la persona sobreviviente como nosotras, y los cuidados psicoemocionales pertinentes hacia nosotras también. Como mujeres universitarias, buscamos formar parte también de esta discusión teórica acerca de las nociones de justicia y la deconstrucción de un sistema patriarcal que sabemos que, además de ser punitivo, es machista, racista y clasista. Sin embargo, consideramos el escrache como una forma de autodefensa y un proceso restaurativo. Lo ideal sería un sistema en donde los agresores entendieran el daño que han hecho sin necesidad de la exposición y el rezago social. Pero bien dicen que la comodidad que te da el privilegio hace que no busques moverte de lugar. Ser incómodas nos ha permitido reestructurar el entorno en el que vivimos. El escrache es una herramienta válida pero perfectible para buscar nuestra propia noción de justicia, ya que justamente al estar escribiendo esta ponencia, Lupita y yo empezamos como a platicar y decíamos una pregunta que nos parece muy importante, porque después del escrache, ¿qué sigue? Consideramos que puede existir una forma de reinserción social, pero esta debe ser acompañada de un compromiso de no repetición real, a partir de una conciencia del daño que se hizo y de la responsabilidad de que el agresor tiene a partir, sobre la vivencia que ejerció hacia la sobreviviente. Y que a partir del escrache sí existe una reacción y una actuación por parte del perpetrador de la violencia, ya que no basta con cursos de reeducación o de masculinidades romantizados, sino hace falta que las personas agresoras realmente confronten su violencia y que se hagan responsables de ellas. Estamos de acuerdo que la discusión esté encaminada hacia la justicia restaurativa, sin embargo, consideramos que no hay terreno fértil aún para que se pueda aplicar dentro de nuestra sociedad. Prueba de ello es la reacción que se da en redes sociales en muchas ocasiones, donde se minimiza, denigra o niega las violencias que se encuentran expuestas dentro del escrache. Hasta que existe una sociedad, una conciencia colectiva, acerca de las distintas formas de violencia, podremos empezar a construir una sociedad en donde creamos realmente que va a existir una garantía de no repetición y un cambio dentro de la conciencia de los individuos. Es por eso es que es muy importante asistir a estos foros y reflexionar acerca de estos temas para ir preparando el terreno para que sea más fértil y crear otras formas de justicia que sí nos permitan florecer. Gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe y Alín, integrantes del Comité Feminista UAM, por compartirnos todas estas reflexiones que ustedes han tenido al interior. Y me parece de suma relevancia justo que no nos quedemos solo en implementamos esta medida y punto, sino que después de implementar este tipo de formas de búsqueda de justicia ante un aparato institucional que simplemente a veces pudiese pensarse hace lo posible con lo que tiene para responder, pero en ocasiones también vemos que incluso teniendo con qué simplemente no responde. Y me quedo pensando, y también lo comparto con ustedes por si ahora sí que para continuar con el diálogo y la reflexión, me quedo pensando en esta pregunta que ustedes plantean: después del escrache, ¿qué sigue? Y no solo eso, sino de qué manera esta enumeración como de lecciones aprendidas que ustedes advierten, los procesos para las sobrevivientes, ¿cómo debería, en este caso, el aparato institucional ver estos procesos, recuperar estas prácticas para transformar incluso las lógicas detrás de la normativa y de todo lo que le están ofreciendo? Es decir, como institución estoy viendo que mis 200 protocolos y que las miles de comités y todo no está teniendo la efectividad, pero veo quizás que las alumnas ante esta falta están creando sus propias formas. ¿Qué debería recuperar el aparato institucional de estas formas para que justo nos quedemos con una verdadera reparación, para que justo desde esta articulación de movimientos tanto de estudiantiles como institucionales
se logre una hoja de ruta, vaya, un camino que incorpore estas lógicas. Pues bien, ahora vamos a darle el uso de la voz a, bueno, tenemos a dos compañeras que están en línea. Vamos a comenzar con Amalín Ramos. Ah, no, perdón. Con Siobhan Guerrero. Con Siobhan, me permitiré leer la semblanza de Siobhan. Ella estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, transfeminismo y filosofía del sujeto. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el Área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Pues bien, damos el uso de la voz a Siobhan, recordando que hay 10 minutos para la intervención. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que se me oiga bien. Agradecer desde luego a Lucía Núñez por la invitación, al CIEG, a la Círcula, al Laboratorio Nacional Diversidades. Y bueno, quiero empezar dejando muy claro qué voy a decir y qué no voy a decir. No vengo a decir que las comunidades, a las distintas comunidades a las que pertenezco, están libres de contradicciones, problemas o violencias. Claramente las hay. Y tampoco vengo a decir, ni a título individual ni a título colectivo, que tampoco ejercemos violencias o hemos ejercido violencias desde las minorías. Claramente lo hemos hecho. Yo misma tengo bastante claro que no siempre he estado a la altura de las circunstancias en muchos ejes, entonces no vengo a negar eso. Sí me parece importante reflexionar, y en eso voy a coincidir mucho con lo que ha dicho Valeria, con las consecuencias que puede tener esta aproximación. Y en ese sentido, sí me parece importante que reconozcamos las violencias, tanto en lo individual como en lo colectivo, pero también atendiendo a las realidades de las distintas personas, ¿no? La verdad es que, salvo muy pocas excepciones, la vulnerabilidad es una cuestión a considerar. Ya lo adelantaba Valeria cuando de hecho decía que está este debate si existe o no existe tal cosa como la cultura de la cancelación. En efecto, mucha gente se escuda en esto de que está siendo cancelada para no asumir los discursos de odio que está asumiendo y se ha vuelto una respuesta retórica fácil de parte de muchas personas el decir que están siendo canceladas cuando de hecho detentan una serie de influencias en distintos espacios donde claramente esto no es así. En ese sentido, esas personas usan el tropo de la cancelación como una manera de evadir la responsabilidad que tienen ante sus discursos. Eso no quita, y en eso también coincido con Valeria, que sí hay personas, sobre todo en comunidades vulnerables, que están sufriendo los estragos de ser señaladas y también las comunidades están siendo desarticuladas, ¿no? Al igual que ella, me sitúo como alguien que está hablando en primer lugar como una académica, si bien soy una mujer trans, bueno, soy una persona de clase media, leída como mujer blanca por lo menos en este país, pero que también ha militado y convivido en otros espacios como la comunidad Vogue mexicana, donde aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas sobre cultura de cancelación y violencia, y sobre activismos, tanto activismos en espacios como las ONGs, pero también en otro tipo de espacios de activismo, como pueden ser comunidades autogestivas que recuperan espacios callejeros y que los reclaman también como un espacio que se retoma en contra de un Estado que considera que el espacio público no le pertenece a ninguna clase de minoría sexogenérica, ni tampoco a cuerpos excluidos, marginalizados por raza, por condición económica, migrante, etc.
Hablo como alguien que habita esos espacios, pero también como alguien que ha sido escrachada muchas veces. Se me ha escrachado por blanca, se me ha escrachado diciendo que expropio saberes. Se me ha escrachado también diciendo que participo de una cultura de la cancelación. Se me ha escrachado también porque dicen que mi relación con otra mujer trans es una parodia del lesbianismo. Se me ha escrachado también diciendo que soy una persona agresiva en lo sexual y en lo digital. Entonces se me ha escrachado de muchas maneras, pero también he acompañado en distintas ocasiones a muchas alumnas, alumnos y alumnes y algunas colegas en procesos de denuncia y de violencia institucional. Y bueno, pues yo misma las he vivido, ¿no? Entonces me sitúo diciendo, desde aquí hablo. Y lo que quiero compartir no es exactamente lo que he reflexionado solamente en primera persona, sino lo que he reflexionado de ver lo que le pasa a amigas, amigos, amigues. Sus historias no son mías, así que omitiré sus nombres y muchos detalles, porque no me corresponde a mí contarlos. Pero sí quiero decir que, por ejemplo, me he encontrado de pronto con que hay, en efecto, dinámicas de violencia en comunidades que por su situación asumían que de alguna manera no las tenían. Me he encontrado con comunidades LGBT que asumían que por ser comunidades LGBT estaban libres de violencia, no solo en términos de género, sino de violencia incluso racial y clasista, y que al cabo de unos años han descubierto que de hecho sí tenían violencias y que sí se cometían también desde las subalternidades violencias. Desafortunadamente, muchos de los procesos para visibilizar estas denuncias al interior de las comunidades, y en eso coincido muy fuertemente con lo que ha dicho Valeria, terminan por aumentar el grado de vulnerabilidad de muchas personas escrachadas y denunciadas. Y aquí sí quisiera señalar que tenemos que tener sensibilidad. No es lo mismo un escrache ante Harvey Weinstein que un escrache ante un cuerpo racializado, sexogenéricamente disidente, ni siquiera proletario, sino desempleado, como le ha pasado a muchas personas en espacios como el Vogue, pero también en espacios como comunidades en resistencia, que se apropian espacios públicos y que de repente se encuentran con que ya no tienen ninguna red de acompañamiento personal. Y con esto no quiero decir que las violencias no hayan ocurrido, sino lo que termina pasando es que terminamos arrojando algunos cuerpos a un proceso de basurificación que de hecho amplifica su vulnerabilidad y que no lleva ni a que la comunidad se repare ni a que la persona aprenda, sino que aumenta de hecho el grado de exclusión de la persona y del colectivo. He visto personas de transicionar, personas que en algún momento se vivieron como personas trans, porque se encuentran de pronto que la única red que tenían de acompañamiento les ha dado la espalda y que entonces es imposible encarar una sociedad siendo una persona trans cuando han llegado escraches múltiples. De nuevo, no desestimo esas violencias. Lo que estoy diciendo es que terminan por costarle a algunas personas sus identidades y su posibilidad de comer, incluso de tener un techo. He visto personas que están a punto de morir porque no tienen ingresos y a las cuales sus comunidades les dan la espalda en una situación donde su vulnerabilidad los ha dejado a punto, por supuesto, de morirse en la calle y donde la comunidad ya no arropa y no acompaña por el escrache. Y de nuevo, no desestimo las violencias que han pasado. Lo que estoy diciendo es lo que terminamos haciendo no repara el daño y de hecho basurifica algunas violencias. Peor todavía, hay ocasiones donde esta cultura roba a las personas de su derecho a la rabia. Lo digo porque me he encontrado con muchas compañeras, compañeros, no solamente trans, sino personas racializadas, personas pobres, a las que se les ha robado la rabia. Esto lo he dicho en muchos foros y al principio me dicen, pero ¿de qué estás hablando si estamos en la época donde se dignifica
la digna rabia, incluso la furia travesti, y les digo, no. Se dignifican algunas rabias, pero otras no. La semana pasada creo que vimos cómo la diputada María Clemente tristemente fue despojada de su derecho a la rabia, siendo diputada, que podría implicar que tiene mucho privilegio. Sin embargo, al ser una mujer transracializada, vemos que cuando expresa la rabia, es inmediatamente leída como una persona violenta, a pesar de que las vivencias que vive son televisadas todos los días a nivel nacional y son normalizadas. Y en el momento en que ella se enoja, su rabia no solamente es usada para masculinizarla, para anular su identidad, sino también para silenciarla y anularla políticamente. Eso que le pasa a una diputada le ha pasado a muchas compañeras, compañeros y compañeres, no solo trans, sino LGBT, pero también racializadas, racializados, pobres migrantes que encuentran que de repente su rabia es usada en su contra para regresarles al lugar de la persona violenta e incivilizada que no cabe en la buena sociedad. Tengo compañeros que no tienen trabajo y que no lo van a tener porque fueron cancelados por atreverse a denunciar la transfobia. Y eso llevó a que fueran señalados de misóginos cuando estaban denunciando la transfobia. Y ahora no tienen trabajo y no hay espacios que los reciban. En este caso, la violencia se cometió contra ellos, pero al expresar la violencia, los prejuicios transfóbicos fueron usados para que su denuncia fuera leída ella misma como violenta. Y la violencia que se cometió contra ellos fue ocultada. En ese sentido, una de mis grandes preocupaciones es que estamos en un momento donde una exigencia legítima, y quiero enfatizarlo, legítima, por crear una sociedad más justa e instituciones más sensibles, es en algunas ocasiones secuestrada e instrumentalizada por discursos intolerantes que buscan, por supuesto, mantener un status quo y de exclusión de ciertas voces. Voces que se atreven a hablar y de repente encuentran que están siendo denunciadas por violentas por hablar desde la furia. Cuando, por ejemplo, denunciamos a algunas psicólogas que llevan a cabo, por ejemplo, terapias reparativas, se nos acusa de violencias digitales. Y en otras ocasiones, el tropo, ese tropo de que las personas trans, todas las personas trans, somos violentas y somos delincuentes, es movilizado con suma facilidad, porque la gente va a creerlo, en efecto. De una u otra manera, la masculinidad nos ha tocado y entonces hay que sospechar de toda persona trans, por principio, como alguien que no cabe en nuestros espacios. Y eso es algo muy grave. La instrumentalización de una exigencia legítima como una herramienta de la intolerancia. Y de nuevo, no lo digo para negar que las violencias ocurren. No lo digo para negar que desde las minorías podemos ejercerlas. A título personal, tengo muy claro que a lo largo de mi vida he sido racista, he sido clasista, he sido misógina, LGBTfóbica, he sido incluso transfóbica en distintos momentos de la vida y no siempre he contribuido a la creación de espacios seguros. Pero quiero creer que también he ido aprendiendo de esos errores y quiero creer que las otras personas pueden aprender también de esos errores. No se vale en ese sentido usar una exigencia legítima para silenciar algunos sectores de la población históricamente silenciados y reforzar pánicos morales contra algunos cuerpos y contra algunas identidades. En el pasado he hablado, y ya con eso comienzo a cerrar, de que estamos en un momento donde se da una construcción afectiva de las alteridades, alteridades que son reconstruidas como violentas, amenazantes, como delincuentes o casi delincuentes solamente por quiénes son y lo que dicen y lo que denuncian. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado de que no le demos al traste a un proyecto de justicia tratando de defender la justicia misma. Y bueno, sí quiero cerrar diciendo que creo que ha sido un error histórico y creo que
una de las cosas que nos pasó es que cuando empezaron estas olas de denuncias, hubo voces que las naturalizaron. Así son estos espacios, así es esto. Creo que minimizar esas violencias le abrió a la puerta a narrativas y explicaciones simplistas, muchas veces esencializadoras. Y ahí fallamos también como academia, en dar una respuesta mucho más sofisticada que dijera, sí, esto no lo estábamos viendo, no lo estábamos teorizando adecuadamente, pero tampoco podemos abrirle la puerta a una esencialización y a una demonización de cierto tipo de voces. Y en ese sentido, simplemente no dejemos que los movimientos de justicia sean secuestrados por el prejuicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jovan. Realmente, pues, te agradecemos que nos hayas como compartido como académica, pero también me parece que nos compartes una parte muy sensible y muy íntima de todo lo que te ha atravesado. Y, pues, bueno, por eso estamos sumamente agradecidas porque, pues bien, quizás esta parte muy íntima y esta parte muy sensible y muy propia, el exponerla frente a estos espacios nos ayude también a sensibilizarnos y no verlo solo como un tema de necesitamos justicia, sino también como un tema, y como ya lo hemos abordado, de tener esta precaución y de tener este ojo bien puesto en cómo incluso esto que hemos reproducido, la cultura, la cancelación, el escrache, como esto también puede ser instrumentalizado y puede ser una vía nuevamente para situar en posiciones de mayor riesgo a personas que previamente ya se encontraban ahí. Y otro punto que recupero de lo muchísimo que nos compartiste es la forma en la que esta cancelación y este escrache funciona o trastoca o nos trastoca por diversas cuestiones: la identidad de género, la orientación sexual, nuestras relaciones erótico-afectivas, nuestro desempeño profesional. Es decir, puede tocarlo todo, puede abordarlo todo, puede generar una autocensura de nuestra persona en todo. Y me parece sumamente relevante que tanto Valeria como Siobhan, pues justo nos pongan en la mesa la forma en la que la cultura, la cancelación y el escrache, pues pueden atravesar incluso la salud, la vida y la integridad de las personas. Pues bien, continuando con nuestro panel, damos el uso de la voz a Malin Ramos. También me permitiré leer su semblanza. Amalín Ramos Mesa es abogada colombo-argentina, con maestrías en Derecho Económico por la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia y en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en género y derechos de las mujeres. Se ha desempeñado como asesora en el Consejo Nacional de las Mujeres, en el Instituto Nacional de las Mujeres y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina. Actualmente trabaja como consultora e investigadora en temáticas de diseño institucional, interseccionalidad y acceso a la justicia. Y pues bien, solo recordar que tienes 10 minutos para tu exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es una alegría muy grande estar en contacto en esta mesa en la que me siento muy, muy honrada de participar. Así que trataré de respetar el tiempo a rajatabla. Bueno, en realidad voy a tratar como de hacer aportes. Creo que me han antecedido intervenciones muy sólidas, muy importantes, así que trataré de aportar algo distinto. El lugar del que hablo es el de hace un par de años. Empecé un proceso de reflexión e investigación. Este año lo formalizaré como doctorado bajo la dirección de Moira Pérez, en relación al abordaje de las violencias basadas en género, pero desde una perspectiva interseccional y antipunitiva. Esta idea surgió a partir de mi experiencia durante los últimos 10 años
el acompañamiento legal de situaciones de violencia, digo violencia en el sentido amplio de la palabra, en el diseño de políticas públicas y en el asesoramiento en protocolos institucionales de prevención y atención de la violencia. Lo que ha sido valioso de todos estos años es la oportunidad que he tenido de escuchar muchas historias, ¿no? De acercarme al dolor desde distintas perspectivas, lo que me ha permitido evaluar de manera muy cercana la eficacia e idoneidad de las herramientas disponibles. Y cuando digo herramientas disponibles me refiero no solamente a las jurídicas, sino también a las extrajurídicas, ¿no? Y ver cómo han impactado en las biografías de las personas y cómo se fue dando el acompañamiento del Estado y el comunitario. Yo creo que lo más importante cuando logramos analizar o acercarnos a un problema es no perder de vista las trayectorias de vida, ¿no? Estamos súper acostumbrados a analizar las violencias de manera como muy puntual, ¿no? Es como la herencia del derecho penal, de ver como el suceso, y no nos damos cuenta de las trayectorias, que definitivamente es un análisis que nos abre la cabeza a otro tipo de violencias más estructurales y que afectan a una población muy precisa de nuestra sociedad. Es evidente cuando uno empieza a trabajar esta problemática que las dificultades en obtener respuestas a la violencia están muy vinculadas con las posiciones que detenten en la matriz social. Si no tienen una posición hegemónica de raza, de clase, de género, va a haber un problema radical y unas lógicas de justicia epistémica que van a impedirle que tenga los mismos efectos. Creo que varias de las personas que me antecedieron dieron ejemplos como muy claros de esto, ¿no? Reconocemos mucho la revictimización. Entonces, creo que la violencia de género está estrechamente vinculada a la existencia de otras violencias. Podríamos decir que son unas precondiciones de injusticia de las que habitualmente no hablamos. Están y suelen estar ausentes del discurso académico, del estatal, y tristemente en algunas ocasiones también en los movimientos sociales. Yo creo que en este proceso, y lo digo desde el punto de vista personal, también como inmigrante, estar en otro país, los aportes feministas latinoamericanos, los afroamericanos y muy especialmente las teorías queer han sido fundamentales como para reconstruir ese marco de pensamiento, ¿no? Y que nos hace ver, como decía las personas que me antecedieron, que nosotros también somos capaces de ejercer violencia, ¿no? Que hemos sido racistas, que hemos sido cissexistas y que participamos de un sistema, lo estamos disputando, estamos recreando otros sentidos, pero que hacemos partes. Yo creo que las preguntas fundamentales deben ser, ¿son suficientes las reformas legales? ¿Nos están sirviendo las políticas públicas que estamos aplicando? ¿Está cambiando en realidad la estructura de poder? ¿O simplemente hay como una suerte de maquillaje, tokenismo, falsas inclusiones? Son toda una serie de estrategias que instrumentalizan en realidad como las demandas de justicia. Y ahí creo que es donde nos debemos esforzar en visibilizar cómo el sistema carcelario representa el mayor productor del daño, ¿sí? Muchas de las herramientas que utilizamos hoy están capturadas, ¿no? Están armadas desde un paradigma esencializado de la violencia de género, de un tipo de mujer específica, de clase media, sin discapacidad, neurotípica, estas cuestiones, bueno, que ya las hemos planteado, pero que es muy importante que lo abordemos desde el punto de vista interseccional, porque nos amplía también las soluciones, ¿no? Y como que estimula esa creatividad y que nos ayuda a salir de la trampa punitiva de pensar que a la justicia solamente podemos llegar por ese camino. Nuestro sistema funciona sobre la base de la exclusión, la criminalización, la violencia administrativa, la burocratización, pero afecta a poblaciones muy específicas, las personas trans, las lesbianas, las personas pobres, bueno, y esto que hemos mencionado, las poblaciones indígenas. Entonces es muy importante que en estas discusiones nosotros podamos todo el tiempo volver hacia qué lugar ocupan las personas cuando reclaman un derecho, ¿no? Y acá también dieron algunos ejemplos de cuáles son los efectos cuando lo hace una persona o cuando la hace la otra, ¿no? Y cómo las poblaciones marginadas en su búsqueda de justicia desarrollan prácticas alternativas, ¿no? Protestas sociales. Y ahí creo, ya entrando un poco como en la línea del tema que nos trae, que es muy importante que podamos utilizar como metodologías que nos ayuden
a ver qué pasa en este caso concreto, ¿no? Ahí yo creo que es importante preguntarnos quién denuncia, qué tipo de violencia denuncia, por qué medio lo hace, con quién lo está haciendo. Y si le agregamos el análisis interseccional, podemos decir cuál es su ubicación en la matriz social, cómo esto va a incidir en su reclamo, cuáles son las posibilidades de éxito de que esa demanda sea escuchada. Obviamente, pensar en los efectos mediatos e inmediatos de esa acción. Yo creo que también cuando acompañamos la violencia, sea como abogados, sea como acompañantes, como activistas, tenemos que tomar muy en serio los efectos de ese acompañamiento y hasta qué punto acompañamos, ¿no? Si solamente hacemos un acompañamiento discursivo o si estamos dispuestos y si somos capaces de proveer el acompañamiento que quienes experimentan violencia necesitan, que pueden, y todas estamos acá, lo sabemos, abrirse un abanico muy importante de requerimientos. Les traigo el ejemplo porque me pareció como valioso. De esta metodología, la que observé en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, las sentencias que salieron el año pasado y este año, donde analizan cómo lo que fue inicialmente planteado como un escrache es reconocido como un discurso protegido. Y ahí yo creo que tenemos que hacer como la diferenciación de la legitimidad del reclamo con la efectividad de lo que necesitamos para que ese reclamo sea oído, ¿no? Ahí es donde nos preguntamos si logra detener la violencia, porque hay veces que no logra ni siquiera detenerla, ¿no? La cuestión con la violencia doméstica es que se presentan a solicitar mujeres que se expida una medida de protección y ni siquiera se logra eso. Entonces, si se logra detener, y luego si se logra reparar, si se logra obtener la no repetición, y hasta dónde llega ese límite, ¿no? Entonces yo creo que hay dos cuestiones que tenemos que diferenciar en eso. La legitimidad, como retomando el punto, del escrache, de esa demanda, de qué población lo hace, de qué lugar lo hace, y después la efectividad, ¿no? Hasta qué punto. Y ahí, en este segundo punto, yo creo que hay tres dimensiones que creo que también ayudan un poco al análisis, que es en relación a la persona, la persona que sufre el daño, la persona que hace el daño, y en relación a terceros, ¿no? Ya he hablado de lo que implica, muchas de ustedes hablaron de lo que ha implicado el dolor de soportar un escrache, ¿no? Y de los daños que se pueda generar, no solamente a nivel emocional, sino en su economía, en sus procesos laborales, y en el acompañamiento o no que han sentido, ¿no? Porque a veces el tema del impacto de las redes sociales es que parecen mucho más grandes de lo que realmente es. Cuando uno dice, no, todo el mundo me respalda, pero organizas como una actividad, vamos a decir presencial, y aparecen 2, 3. ¿Sí? Entonces ahí como el efecto de engrandecer, como los efectos, hay algo que es importante que hagamos. También el cuidado de principios que se desarrollan en el trabajo con las violencias, en los abordajes que son la anonimidad, ¿no? Esto de la privacidad, cómo se tira por la borda, la proporcionalidad, el respeto del debido proceso, que de alguna u otra manera son y están enmarcados en acuerdos que ya hicimos, básicos, por el respeto a la dignidad, que son los derechos humanos. En relación con la persona que hace el daño, lamentablemente la cultura de la cancelación y los escraches no logran responsabilizar, que esa persona se responsabilice. Todo lo contrario, hay veces que aprovechan y se victimizan, y es muy difícil que estemos logrando encontrar diciendo, bueno, sí, la verdad que yo me equivoqué, hice esto. Así que ahí hay algo que no estamos logrando alcanzar. Y en relación a terceros, encontramos lo que yo he llamado victimización colectiva, que terminamos reforzando discursos misóginos, xenófobos, racistas y moralistas. Yo creo entonces que lo más valioso es cómo llegamos a ese lugar por otros caminos, ¿no? ¿Cómo logramos evadir esas trampas que también nos genera el escrache, la cultura de la cancelación, que es el que va dirigido quizás con los movimientos, y esto es como una autocrítica también, de que estamos insertos en culturas donde la propia identidad es monetizable,
donde hay una constitución de subjetividades y que también se mercantilizan las demandas políticas, ¿no? Ahí hay un trabajo maravilloso de Dean Spade en dos de sus libros, que es, como activistas estamos expuestos también al deseo de salvadores, también podemos ser cooptados, también podemos caer en el deseo de castigar, en el que hemos sido educados esta vez, ¿no? No es una cuestión distinta. Entonces, para cerrar acá, creo que estoy de tiempo, quedan para la tarde de otros temas, pero me gustaría plantearles si no podemos pensar que lo más valioso del Scratch no son sino esas comunidades emocionales que se construyen. Las comunidades emocionales es un concepto de una antropóloga colombiana que se llama Miriam Gimeno, y se refiere a aquellas comunidades de sentido afecto que enlazan personas y sectores aún distintos y distantes, en las cuales el dolor trasciende la indignación y alimenta la organización y la inmovilización. Ahí es donde yo digo, necesitamos desarrollar una teoría radical del dolor, ¿no? Que nos permite identificar el dolor de la vulnerabilidad, que nos permita desarrollar y entrenar la solidaridad, pero es un ejercicio, no lo vamos a hacer en una charla, y es una cuestión cotidiana de estar todo el tiempo desarmando lo que pensamos como conflicto, lo que pensamos como violencia, desarmando estas categorías. Entonces tenemos también que desarrollar ciertos talentos, ¿no? de hacer una cartografía del poder, de entender que los scratches también, al igual que en la justicia, se pierde el control del proceso, también contribuye a los discursos morales, y también se exige una víctima ideal, ¿no? Estamos con las mismas narrativas puestas en funcionamiento. Así que eso sería por ahora, creo que después en la siguiente ronda termino las ideas. Muchísimas gracias, Amalyn. Me parece que cierras, justo esta mesa cierras con una postura un tanto más desde los derechos humanos, ¿no? Como qué podría ser, como un análisis jurídico de este tema de la cultura de la cancelación y el scratch. Y también tocas este punto, que este enfoque o esta herramienta que debemos de tener presentes también al analizar este fenómeno, que es la interseccionalidad. Y también me parece que, bueno, creo que todas te agradeceríamos mucho que nos compartieras esa resolución. Yo, como abogadas, nos empezaron a brillar los ojitos. Nos daría muchísimo gusto que nos compartieras esa resolución, porque qué importante es, justo retomando lo que decía Siobhan, qué importante es pasar de esa minimización y subestimación, de bueno, esa ensalización también de así son las cosas, al tenemos que analizar este fenómeno social, bueno, en este caso desde el ente jurídico. Y entonces aquí esto que nos platica Malin es importantísimo, la legitimidad de analizar desde el ente jurídico la legitimidad y los componentes a través de los cuales se analiza, que son la persona que lo sufre, quien lo hace, y cómo, claro, quien lo hace se victimiza a su vez, y la relación a terceros, y de cómo también esta puede ser una vía para reproducir esas lógicas de moralidad, y ponen entredicho ciertos derechos como la privacidad, elementos también de los derechos humanos como la proporcionalidad y así como el debido proceso, sin dejar de mencionar, claro, lo que también señalaba, cómo también pues esta práctica autogestiva se hace para crear estas comunidades y se desarrolla para, ante la ausencia de espacios seguros, institucionales seguros, se realizan estas comunidades emocionales en medio de este dolor. Pues bien, daré un espacio, lugar para una segunda ronda, en esta ocasión un poco más acotada, también por cuestiones de tiempo, pero previo a comenzar comentaré algunas de las
de lo que han dicho en el Facebook, afortunadamente cosas muy positivas. Por ejemplo, Milaray dice que le da mucha felicidad escuchar que hay una panelista que habla de un grupo minoritario de la población con discapacidad. También manda saludos desde Ensenada, Baja California, Estado de México, Tampico, Tamaulipas, es decir, estamos siendo escuchadas afortunadamente pues en diversas latitudes, lo cual celebramos. Moira Pérez señala fantástico cada uno de los puntos que ha señalado Valeria. Tienes por aquí una fan, Valeria. Siempre es un gusto escucharla. Ah, entonces sí, verdaderamente es una fan. Y Mercedes también hace mención de Siobhan y pues agradece por compartir las reflexiones. Nos ayuda a construir pedagogías inclusivas y comunidades de paz, que bueno, finalmente eso es la aspiración, es a lo que aspiramos, comunidades de paz. También Georgina Pulido nos comenta, me parece también que en la búsqueda de justicia creamos antagonismos que nos evaden de nuestra responsabilidad colectiva. Ese comentario igual, quien guste responderlo. Pues bien, como les decía, ahorita vamos a dar espacio para una ronda más de preguntas. Teníamos dos, pero ya por cuestiones de tiempo voy a tratar de resumirlo. Pues bien, algunas les las lanzo a la mesa y luego ya ustedes se organizarán como mejor les parezca. Desde su experiencia, ¿por qué creen que el escrache y la cultura de la cancelación ha tomado auge en los últimos años? ¿Consideran que han sido utilizados estas prácticas como una respuesta ante las violencias que vivimos las mujeres? Y también, ¿verdad? ¿Consideran que los feminismos, y esta pregunta es muy buena, consideran que los feminismos promueven la cultura de la cancelación? Otra de estas preguntas sería, ¿consideran que el scratch y la cultura de cancelación son prácticas punitivistas? Bueno, eso ya un poco lo han señalado. Y pues bueno, entonces abro, doy el uso de la voz, vamos en el orden que teníamos. A Ana, por favor, 5 minutitos. Gracias. Ya me escucho, sí. Gracias, Rita. Bueno, yo voy a irme a las últimas preguntas, que es si el scratch es, bueno, si lo considero como algo, el scratch y la cultura de la cancelación como una práctica punitivista, si lo se consideran como castigos y por qué. Creo que celebro mucho que en esta mesa ha habido estos matices, ¿no? De compartir aparte como desde experiencias buenas, malas, los porqués y los dónes. Entonces, desde estos matices, creo que es importante señalar que cuando hablamos de punitivismo no nos agotamos en el castigo. Y esto ahí lo estuve platicando con Lucía justo cuando preparaba mis palabras para esto. Y bueno, esta reflexión viene de ahí. Gracias, Lucía. Que no se agote en el castigo, ¿no? Y el punitivismo también tiene que ver con otras prácticas como la vigilancia, la estigmatización. Y precisamente ahí es donde creo que sí hay una cabida para los scratches y las cancelaciones. Pero también creo que es importante considerar dentro de estos matices que siempre me gusta hacer y me gusta tener, los puntos positivos y los puntos preocupantes o problemáticos. Entonces los voy a enunciar de manera muy rápida para no tomar más tiempo del que se me dio. Los puntos que yo considero positivos, algunos son reflexiones propias y algunas las tomo de textos que estuve leyendo para preparar esta intervención. El primer punto que considero como positivo es que se rehumaniza a las víctimas de ciertas violencias, en este caso de violencias de género, y se revierte esta condición de seres matables y se politizan sus violencias. Esto en particular lo tomo de un texto de Farb y Videla. Otra de las cosas positivas que considero es que es una herramienta accesible de denuncia, y esto ya se compartió, como las vías que tenemos, tanto en temas de derecho penal, como incluso en las mismas universidades, y bueno, aquí no se habló, pero también los centros de trabajo, pues no son accesibles, no son fáciles, a veces parecen carrera de obstáculos
que tratan de desincentivar estas denuncias y los scratches son esta herramienta accesible. También, y creo que aquí ya también lo mencionaba, creo que fue Ciobá, que visibiliza violencias que no siempre se visibilizan y que no entran en un, hablando, por ejemplo, en un código penal. Y también incentiva a que esas violencias se dejen de normalizar. Y aquí algo que también se estuvo poniendo sobre la mesa es que cómo se pone alto el discurso de odio. Pero bueno, aquí ya me entró la duda, entonces, ¿es cancelación, no es cancelación? ¿De qué estamos hablando? Pero este poner como un alto o un freno al discurso de odio y saber que incluso la libertad de expresión tiene límites y que esas denuncias hacia esos discursos de odio, pues a veces se hacen a través de scratches, redes sociales o como sea que le llamemos, pues también creo que podría ser algo de lo que se rescate. Y aquí también algo importante que destaco como algo positivo es que alcanza personas que de otro modo no sería posible que rindieran cuentas ante la justicia debido a la selectividad del poder punitivo formal. Aquí hablamos pues de estos hombres poderosos con cierto status quo, igual mujeres, personas que están en altas esferas de poder y de toma de decisiones, que si acudimos como una ciudadana de a pie a poner una denuncia a una fiscalía, pues nos van a mandar a la goma, ¿no? Entonces aquí es como esta herramienta en donde sí se alcanza a estas personas que por medios formales no alcanzaríamos. Ahora, respecto a los puntos que considero conflictivos, creo que en primer lugar tanto el scratch como la cultura de la cancelación incentivan el estigma y la exclusión. El castigo, en este caso a través del scratch y la cancelación, genera falta de oportunidades y sometimiento, y en palabra de Moira Pérez, que ya sé que nos está siguiendo, entonces Moira, te estoy citando, el castigo refuerza formas de exclusión tales como el capacitismo, el racismo o el clasismo al contribuir a la jerarquización. En segundo lugar, otro de los puntos que considero problemáticos es que no hay claridad en las consecuencias a mediano ni largo plazo, y bueno, esto también creo que ya lo hemos compartido y es una coincidencia. Tanto para el scratch, para la persona escrachada o cancelada, tanto para quien realice el scratch. No tenemos claro todavía cuáles son las repercusiones. ¿Mejoran las condiciones de vida o la sanación de quien escracha? ¿La persona escrachada denuncia o recapacita? ¿Hay una transformación colectiva en estas condiciones, en las condiciones que generaron la violencia? ¿O nos quedamos simplemente en la exhibición de la pasa pública del acusado? ¿Qué pasa después? En tercer lugar, considero problemático que no hay claridad de la pena generada por el scratch. Y esto en particular, yo lo pensaba mucho cuando pasó toda esta ola del Me Too, yo decía, ¿pero qué va a pasar? Sí, sí fue esa persona que dijo, alguien puede pensar el de agresor, sí fui esa persona y lo sigo siendo. ¿En qué consisten las penas? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Quién tiene autorización de imponer y vigilar su cumplimiento? Las penas generadas por el scratch y la cancelación pueden ir desde dejar de seguir a la persona en redes, a la persona que fue expuesta, hasta la exclusión total de espacios sociales, de vida pública, que pierda su empleo, sus fuentes de ingresos. Igualmente el tiempo, a diferencia, por ejemplo, de una pena prevista en un código penal, el tiempo no es claro. El estigma de la exclusión puede durar solo el día del scratch, o bien puede ser permanente, o puede bien ir y venir, reaparecer cada que la persona escrachada tiene algún suceso significativo y que esta denuncia y este castigo y este estigma regrese. Hay incluso teóricas como Laura Farb y Rodrigo Videla que señalan que en el derecho penal formal no se puede soslayar la pena sufrida a raíz del escrache, sino que por el contrario, este dolor debe ser tenido en cuenta y no puede sino descontarse del dolor extra. Esto es que de llegar el caso a un proceso penal formal, haya un descuento judicial de la pena debido al sufrimiento ocasionado por el scratch. Y bueno, esto me parece muy interesante y hay un texto entero donde se aborda esta teoría. En tercer lugar, considero problemático que incentive y refleje una cultura de sociedad policial en la que todas nos volvemos policías, vigilantes, fiscales, jueces y hasta verdugos, pero sin claridad de las reglas. No hay contrapesos y la denuncia se convierte automáticamente en la sentencia. Cuarto lugar, considero que desincentiva la reinserción. En quinto lugar, en particular, la cultura de la cancelación obstaculiza la posibilidad de cambiar de opinión. Y aquí ya lo decía Ciobá, pues en algún momento todas
hemos dicho, actuado de manera machista, misógina, racista, pero puede que hayamos cambiado de opinión, pero esto se queda en particular en redes sociales y luego puede salir a la luz 10 años después y se nos puede cancelar por una opinión que ya tenemos y una persona que ni siquiera ya somos, ¿no? Esencializa la violencia de los hombres y considera que un cuerpo masculino se ve como un potencial violador y no aborda la violencia como el resultado de una desigualdad estructural. Y se corre el riesgo de que se ponga en una misma calificación a todas las escrachados. Y esto lo tomo de una conversación que tuve con Sara, que estuvo en la mesa anterior, que se está metiendo en ocasiones al mismo costal a idiotas que generaron relaciones tóxicas o hacían chistes machistas y a violadores. ¿Por qué? Porque fueron exhibidas en el mismo tendedero, en el mismo Me Too, y se toma como si estuvieran cancelados por parejo. Aunque lo primero es reprobable, obviamente no se compara la gravedad de una violación. En séptimo lugar, considero, y este ya es el último punto, que una persona es mala y no que una persona realizó una mala acción. Y esto, bueno, obviamente retoma la teoría del derecho penal de autor y no de acto. Su existencia se termina reduciendo al momento en el que cometió la conducta reprobable y se ignora el resto de su experiencia de vida. Y ya cierro reiterando que entiendo por qué ocurren estas prácticas y no pretendo responsabilizar a las chicas que denuncian por estos medios. Al contrario, me parece que la rabia y la decisión de tomar los medios que tienen al alcance para denunciar es totalmente comprensible. Sin embargo, y precisamente por eso es que se convoca a este foro, es momento de conversar hacia dónde queremos avanzar desde los feminismos. ¿Queremos replicar las prácticas punitivas que históricamente se han impuesto a personas pobres y racializadas? ¿O queremos caminar hacia una reflexión desde la colectividad que pretende atender los problemas estructurales más allá de la demonización de un individuo? Más allá de hablar de buenos y malos, de cancelados y canceladores, creo que es momento de la autocrítica, de reconocer los logros y también de cuestionar las prácticas que pueden mejorar. Y eso es todo. Y me pasé, perdón. Gracias, Ana. Bueno, pues sí, te pasaste. Ah. Pero bueno, valió la pena porque sí, creo que es justo ver estos matices, ¿no? O sea, no todo es blanco, no todo es negro. Hay que ver los matices y los porqués de las cosas. Bien, Valeria, igual 5 minutos. Sí, gracias. Sobre la pregunta que haces primeramente de si yo creo que el scratch ha tomado más fuerza en los últimos tiempos o por qué creo que es así, creo que sí tiene que ver con redes sociales, con el uso que le estamos dando a raíz de la pandemia. Definitivamente estamos utilizando mucho más estos aparatos electrónicos ante el aislamiento, ¿no? Ocasionado por el COVID. Creo que hay un contexto también de impunidad, ¿no? De injusticia. Este sistema no es de justicia, este sistema es de injusticia, ¿no? Y funciona de cierta forma porque, digamos así, le conviene, ¿no? al poder que funcione de esa manera, ¿no? Las cárceles están ahí porque cumplen una función dentro del sistema capitalista de acumulación, etcétera, ¿no? Pero también creo que el scratch devela o nos muestra a qué nivel estamos, con qué profundidad estamos tan colonizados y colonizadas, ¿no? Creo que, ¿por qué? Porque uno, nos cuesta sentarnos a imaginar otras formas de impartir justicia, ¿no? Nos quedamos con la que nos dijeron que es, ¿no? Y por otro lado también esto muestra, ¿no? Nuestra incapacidad para encontrarnos y sentarnos y hablar sobre nuestras diferencias y nuestros conflictos sin esta timidez, ¿no? Sin esta cosa que no me permite acercarme al otro, a la otra, para entender por qué, ¿no? Esa persona cometió una agresión o cometió una falta o me hizo daño, etcétera. Entonces creo que por ese lado el scratch responde, ¿no? Como a este contexto. Y hacías otra pregunta sobre el feminismo, si yo creo que el feminismo alienta estas formas. Yo creo que sí,
definitivamente, ¿no? Creo que podríamos incluso revisar la historia de los feminismos y darnos cuenta, ¿no? Que desde muchos años atrás el feminismo ha impulsado, ¿no? Penas carcelarias y hasta el día de hoy, ¿no? El acoso fue tipificado como delito hace 2 semanas en Baja California, ¿no? Y entonces estamos siempre cayendo en estas formas carcelarias, punitivas, ¿no? Y que también, que son impulsadas desde el feminismo. Ahora, creo que nos debemos un gran debate, ¿no? Dentro del feminismo y dentro de otros movimientos sociales sobre el perfilamiento racial, ¿no? Creo que de esa manera también, funciona, ¿no? El punitivismo, ¿no? A partir de qué es lo que consideramos, quién es un criminal, ¿no? ¿Quién es sujeto de verdad? ¿Quién es víctima? ¿No? ¿Y quién es victimario? ¿No? Y cómo ideológicamente existe todo un aparato que es racista, ¿no? Que coloca ciertos cuerpos como criminales constantemente. Y ese debate no sé si lo hemos tenido lo suficientemente dentro de los feminismos, ¿no? Podríamos, empezar a hablar del mito del violador negro, ¿no? Cómo creemos siempre que el violador tiene un color, ¿no? Y esto son debates que yo he encontrado únicamente, ¿no? En feminismos decoloniales y feminismos negros, y no sé si estos llamados feminismos interseccionales están tocando el tema sobre perfilamientos raciales, ¿no? Creo que esto es súper, súper vital. Y por otra parte, ya para terminar, yo creo que, nosotras lo que hemos reflexionado en La Frontera, en Afrochingonas, es que nosotras queremos sanación. Nosotras no queremos más castigo, ¿no? Nosotras queremos ser felices, queremos vivir nuestras vidas placenteras, plenas, hacer lo que nos dé la regalada gana, comer como nos gusta, bailar, viajar, existir simplemente, ¿no? Y yo creo que el scratch y todas estas formas de justicia, ¿no? No caminan hacia esa sanación colectiva que necesitamos realmente, ¿no? Entonces creo que mientras atendemos estos casos de violencia como súper dirigidos hacia personas que han sido agredidas, creo que tenemos también la labor de trabajar, ¿no? En cómo garantizar que las poblaciones racializadas, tengan acceso a la educación, ¿no? A la salud, al trabajo, a la felicidad tan solo, ¿no? A vivir nuestras vidas de forma plena y feliz, ¿no? Y creo que eso sería realmente justicia, ¿no? Gracias. Perfecto, así, en el tiempo. Me quedo con esta frase que dijiste, sanación colectiva, creo que así la daríamos de poner así en letras grandes en todos lados. Pues bien, Comité Feminista UAM, adelante, 5 minutos. Gracias. Respecto a la primera pregunta, consideramos que el scratch tomó mucha fuerza a partir del movimiento Me Too, como ya lo mencionaban, y se acentuó a partir de la pandemia debido a que las redes sociales tienen mayor alcance. Además, que a partir de esto se dio una noción más clara de las vivencias en cuanto a que las violencias eran colectivas. Nos pudimos sentir identificadas a través de las otras, lo cual en muchas ocasiones significó que tomáramos fuerza para hablar de nuestras propias experiencias. Este tipo de denuncias surgen como una manera de promover la visibilización de las violencias y una respuesta ante estas. Y justo como ya lo mencionaban, que vienen de una digna rabia y el hartazgo que veníamos acumulando desde ya hace varios años. Bueno, pero también consideramos que los feminismos sí promueven la cultura de la cancelación, ya que, esta nace con un sentido que creemos que era útil y que tiene un fin en sí. Sin embargo, a través de las olas de violencia que se han desatado en redes sociales, podemos darnos cuenta que muchas veces son poco críticas toda esta dinámica que se ha creado. Además, que no solamente es violento como hacia las personas que ejercen la violencia y lo que genera que no sean críticos de lo que están haciendo y genera que no tengan un proceso de autoconciencia, sino también puede ser incluso violento hacia las mujeres que están alrededor de ellos, porque en muchas ocasiones se les exige de manera violenta y casi como un deber
a ellas, que los abandonen o que los dejen, y en qué momento llegamos a este punto de atacar a la otra y de no ver sus procesos afectivos y los procesos de crisis que quizás ella misma está enfrentando. Entonces consideramos que la cultura de la cancelación sí nace con un fin, sin embargo, gracias a esta ola, estas dinámicas violentas que nacen de las redes sociales, pues han ido acrecentando la violencia entre las otras y no nos permiten hacer procesos que construyan o que nos encaminen justo a, como decía Valeria, a la sanación. Y pues esa es nuestra respuesta. Muchísimas gracias, Guadalupe, Aline del Comité Feminista UAM. Pues bien, seguimos con Siobhan, por favor, 5 minutitos. Bueno, yo creo que hay que no solamente los feminismos, sino muchos espacios en algún momento nos sumamos a los scratches. Y creo que ha habido un aprendizaje colectivo acerca de qué permiten y qué no permiten, y qué sanan y qué no sanan. Y en ese sentido sí creo que algunos espacios feministas, pero algunos espacios de otro tipo de activismos, de muchos otros tipos de activismos, también los impulsaron, y creo que hay un aprendizaje de que sí, en efecto, tenemos un problema con las instituciones y tenemos un problema con la justicia, pero también parece que tenemos un problema con cómo lo estamos abordando. Y lo digo porque estamos cayendo en narrativas esencializadoras en muchos sentidos, no solo con las identidades, sino también la gente luego no asume que puede ejercer violencias y se asume como víctima, pero no se da cuenta que puede ser ambas cosas a la vez. Que puedes ejercer violencias y vivir violencias. Y yo sí creo que esto sí es un aprendizaje colectivo que también se está dando en muchos lados, de reconocer que son más las posiciones disponibles, y también cierta cautela, también en reconocer que sí es importante reconocer que no se le cree igual a todas las personas, no solamente cuando denuncian, sino que sí se pueden movilizar prejuicios, y lo digo porque sí me duele ver que a la comunidad LGBT, por ejemplo, se le regresa a esta idea de que somos de alguna manera personas necesariamente sospechosas o peligrosas, a veces sin ninguna justificación y a veces tergiversando y malinterpretando cuestiones que pasaron. Y yo creo que una parte importante del activismo LGBT también entró en una reflexión acerca de lo que habíamos estado creando. Pero bueno, el déficit institucional creo que allí sigue. Creo que hemos avanzado bastante poco. Pero bueno, simplemente para repetir, sí me parece que es un error tratar de regresar a porque bueno, hay personas que dicen, no, es que hemos exagerado y hemos creado culturas que ahora están siendo punitivas con respecto a cosas que quizás no merecen ser señaladas, y yo creo que más bien hemos reconocido que hay microviolencias que nos recorren cotidianamente y que antes no estábamos nombrando, y creo que la solución no es regresar a aceptarlas como algo cotidiano, creo que ese es un error, pero tampoco la solución es simplemente venir y decir entonces solamente podemos ser víctimas o lo que sea, ¿no? Yo por ejemplo, pues sí me siento profundamente dolida a nivel personal por la manera en la cual a mí y a mis amigos se nos ha perseguido de maneras brutales, y se nos ha excluido de muchos lugares, ¿no? A veces sin que quepa ninguna cosa que detenga el prejuicio, ¿no? Y me queda claro que se está moviendo el prejuicio en estos espacios. Y de nuevo no lo digo porque hable desde la pretensión de que somos entidades puras. Creo que nadie lo es, ¿no? Por eso me parece importante decir,
estamos atravesadas por una serie de contradicciones donde a veces nos lastiman, a veces lastimamos. Pero bueno, también la historia nunca será tan sencilla, y creo que hoy más que nunca es necesario tener mucha cautela con respecto a cómo se mueven relatos en espacios donde tienes poblaciones que están siendo desarticuladas y que se están colapsando y que están viéndose revictimizadas y revulneradas por algo que no pretendía tener ese efecto. Y bueno, yo de nuevo agradezco la invitación. Muchas gracias, Jovan. Y pues bueno, solo recuperar tanto lo que decían aquí las compañeras sobre, ante esta pregunta que plantea Jovan, ¿qué permite y qué no permite? En lo que lo respondemos, ya estamos viendo efectos como no deseados, ¿no? Como mujeres o parejas de personas que han sido canceladas, a quien se les dice, ¿y por qué sigues ahí cuando eso tampoco es tan sencillo, ¿no? Y cómo se replica esta presión y genera estas tensiones. Y otra cuestión que recupero, lo que mencionaba Siobhan, el que no se le cree igual a todas las personas. Entonces, ante este mecanismo autogestivo, donde hay todavía líneas poco claras, lineamientos poco claros de hacia dónde nos puede llevar, pues en lo que lo vamos identificando, por supuesto que está generando efectos no deseados en las vidas de las personas. Y ya para finalizar, con Amalín, hay una pregunta de Mercedes Sosa, muy específicamente dirigida a Amalín. Entonces, Amalín, bueno, además de responder alguna de las que planteé hace unos momentos, aquí hay una donde te mencionan o te preguntan cómo resistir a los discursos de odio. Adelante, Amalín. Bueno, voy a empezar respondiendo y termino con la respuesta. Gracias por la pregunta, importantísima. Primero quería decirles que las sentencias que cité son las sentencias 061 del 22 y 140 del 21. Ahora las copio en el chat del Facebook para que tengan acceso todas y todes a eso. Yo voy a hacer un poco la insurrección a las preguntas porque me interesaron, me encanta enlazar las ideas. Quizás dos cuestiones que marcó Siobhan con las que me gustaría entablar un diálogo. La primera es cuando dijo, podemos estar experimentando violencias y también podemos estar ejerciéndolas. Mientras decía esto, pensaba en Patricia Hill Collins, que es una maestra del feminismo afroamericano y de la teoría de la interseccionalidad, cuando ella habla de la matriz de la opresión, ¿no? Que dependiendo de la categoría podemos ser y estar en un lugar de opresión en determinada categoría, como clase, pero a la vez podemos estar siendo oprimidos, o sea, siendo opresores o oprimides, en otras categorías. Me pareció como muy, muy iluminador y quería invitarlos a que tuvieran este concepto porque para mí fue muy claro y es muy fructífero para cultivar las prácticas antipunitivas, ¿no? Porque estuvimos diciendo qué es punitivismo, pero creo que tenemos que pensar cómo podemos promover prácticas antipunitivas en lo cotidiano, ¿no? Y lo segundo, relacionado con esta experiencia del dolor, retomar una idea de Moira Pérez también, que para mí fue como muy clave en estas reflexiones, cuando Moira dice que los espacios seguros no existen, ¿no? Y esto es como muy potente, en el seguro en el sentido que nos invita como a deshacernos de esas seguridades, y que todos los espacios estamos sometidos y hacemos parte de este sistema clasista, excluyente, racista, capacitista. Y es una apuesta fértil para pensar que es un trabajo cotidiano de todos los días, ¿no? Practicar el antipunitivismo. Yo creo que mientras lo punitivo nos propone la vigilancia, la separación, la segregación, el elevamiento de muros, la atomización, el miedo como motor, ¿no? Estos modelos autoritarios en los que fuimos educados en determinadas generaciones, ya por suerte va cambiando un poco.
la deshumanización de quien hace el daño. Las prácticas punitivas buscan espacios de acercamiento, de reflexión, de responsabilización. Yo, en relación con la pregunta, creo que no todos los feminismos toman los scratches. Creo que para quienes no tienen acceso a las redes sociales, para quienes no tienen acceso a la justicia, encuentran otras maneras de resolver las violencias. Hay estudios, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que investigan estos temas y que tienen como fondos para hacerlos, de que las mujeres negras en Estados Unidos no denuncian, encuentran otras maneras, hablan en su comunidad, porque saben que si lo llevan a la policía es una sentencia de muerte, literalmente. Así que también creo que no todos los feminismos reaccionan al scratch de la misma manera, y tampoco creo que el scratch sea una herramienta únicamente utilizada por algunos feminismos, sino es un reflejo de la forma en la que hoy nos relacionamos, ¿no? Esta forma jerárquica, autoritaria, vigilante, que siempre tiene que responder a un modelo, lo que sea, que nos parezca como hegemónico en el lugar donde estemos, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces estas charlas tienen lugares desde centros de conocimiento muy privilegiados, ¿no? Desde capitales, desde lugares donde detentamos una ventaja y un ejercicio del poder, al poder acceder y promover determinado tipo de conocimiento, y nos olvidamos de las formas de conocimiento que están haciendo la gente que está poniendo el cuerpo frente a la violencia. Entonces yo creo que también hay que desmontar esa escucha, de qué lugar estamos escuchando esas experiencias de la violencia. Yo creo que no hay nada más antipunitivo que ofrecer un apoyo total a la persona dañada, no, más que una declaración pública de apoyo, decir acá estoy para todo, y eso creo que falta un montón y tenemos que desarrollarlo para poder tener un impacto más importante en las biografías de las personas. Y siempre digo biografías porque muta mucho a lo largo del tiempo, y porque una de las grandes trampas de nuestro sistema neoliberal, colonial, es que nos diluye el daño a lo largo del tiempo, así como nos impide acceder a derechos a poblaciones determinadas. Yo, para cerrar y responder la pregunta, yo creo que los discursos de odio van a estar disponibles, lamentablemente, y creo que debemos desarrollar prácticas de cuidado en cuanto a la exposición, ¿no? Yo creo que en particular con las personas que experimentan violencias, que están en procesos de sanación. Y esto es importante, cómo analizamos si es conveniente o no un scratch, ¿no? Si sabemos que una persona viene dañada por un proceso, quizás el scratch no sea la mejor salida. Entonces, el discurso de odio creo que se puede señalar, pero muchas veces no está bueno como participar, ¿no? Porque hay un debate que termina generándole como que más ganancia al mismo discurso de odio, ¿no? Entonces, hay veces que se pierde, que no se le da importancia, entonces yo creo que ahí comunitariamente siempre hay que evaluar a qué respuestas, a qué preguntas conviene responder, dónde estaríamos perdiendo el tiempo, y qué es lo que más importa para acompañar a las personas que están directamente afectadas por ese discurso de odio. Muchas veces puede ser escribir un artículo, pero muchas veces también puede ser colaborar con esas personas localmente. Quizás la tenemos a 3-4 cuadras y estamos pendientes de cómo podemos escribir algo inteligente en las redes. Así que, bueno, mil gracias. Espero no haberme excedido demasiado. Muchas gracias, Amalín, por tu respuesta. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles en primer lugar a las panelistas, que fue demasiado enriquecedor este espacio. Gracias a ustedes al compartir de sus saberes, experiencias y conocimientos. Y también agradecerle a las personas que nos estuvieron acompañando tanto aquí presencialmente como a través de las redes sociales. Sabemos que ya nos pasamos 15 minutos nada más, no es nada. Ya nos pasamos un poquito, pero bueno, agradecerles y bueno, esperamos que lo que se dijo, lo que se compartió en este espacio, pues de alguna manera sirva para interiorizarlo y llevárnoslo a la casa y reflexionar y pues bueno, sabernos parte de un sistema del cual hemos interiorizado cosas lindas, cosas no tan lindas,
y como esas cosas no tan lindas, pues también nos pueden llevar a ser, como ya decía Siobhan y todas, en algún momento reproducir cosas que no quisiéramos. Pues muchísimas gracias y que tengan linda tarde.